AeroTV es una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco y Fingers. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es AeroTV, el programa uruguayo de la aeronáutica. Estamos bien tempranito acá en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico al lado del Aeropuerto Internacional Ángel Adami. Vinimos acá para conocer dónde se estudian todas las carreras en lo referente a la aeronáutica en el ámbito civil. Bueno, comandante Daniel Pérez, director del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. Bueno, estamos cómodamente sentados en su oficina acá, en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, y vinimos para ver qué comprende y qué se puede estudiar acá en el instituto. Bueno, primero que nada, buenos días. Le agradecido soy yo por haber venido, están en su casa. El Instituto de Adiestramiento Aeronáutico fue creado por el decreto 445 para el 75 con fecha 3 de junio, o sea que en este mes estamos cumpliendo años justamente. Es un organismo encargado de la formación y capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de todos los ciudadanos de la República interesados en la actividad aeronáutica, y cabe destacar que esta actividad se desarrolla en forma gratuita. La misión es ser el instrumento para aprovechar los recursos humanos nacionales por medio del plan de estudio que satisfaga las heterogéneas realidades del medio y de conformidad con las normas nacionales e internacionales que regulan la materia aeronáutica. Estamos hablando específicamente de la OASI. Cualquier joven que quiera meterse en este mundo de la aeronáutica, el mundo civil de la aeronáutica, acá puede encontrar todas las profesiones relativas a este mundo. Cualquier joven de cualquier parte del país, sabemosle el departamento más lejano, la escuela más lejana del país y hasta la más cercana, tiene la oportunidad de insertarse en esta área, el área de la aviación, y poder trabajar en el medio y en la región. Cabe destacar que hay ciudadanos nuestros que han sido preparados en este instituto, están trabajando hoy por hoy en Sudáfrica y en otros países del mundo, en Centroamérica, pilotos y controladores. Ahí está. ¿Cuáles son los cursos, cuáles son las profesiones que uno puede acercarse para estudiar acá? El área de pilotaje, piloto privado, piloto comercial, la habitación de vuelo de postramentos, navegación aérea, tutor de vuelo, técnica de inclusión, piloto aeroplicador y área de control de tránsito aéreo, control de aeródromo, control de aproximación de radar. Bueno, estamos con Juan Barla, es el instructor a cargo de todo lo que se refiere a control de tránsito aéreo acá en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. Todos aquellos que tengan una inclinación por la aeronáutica y más que nada sobre el control de tránsito aéreo, acá pueden cumplir su sueño, hacer la carrera. Contanos un poco cómo se desarrolla. Sí, es verdad. Estamos acá en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, que es el órgano encargado en nuestro país de la capacitación aeronáutica a nivel oficial, siguiendo los programas de la Organización de Aviación Civil Internacional. Es un organismo que está, yo diría, certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional para impartir la capacitación necesaria a las diversas disciplinas que hacen al quehacer aeronáutico. Entre ellas está la de controlador de tránsito aéreo. El controlador de tránsito aéreo es la persona que está encargada de ordenar todas las aeronaves que están volando en el espacio aéreo, un poco similar a lo que sería un
policía de tránsito, ¿verdad? Desde el punto de vista de policía de tránsito ordena todo el tráfico de autos en las calles. Bueno, nosotros ordenamos todo el tránsito de aviones que están en un aeropuerto y volando en las rutas, en las aerovías, desde y hacia diferentes lugares del mundo. Todo eso, ese movimiento de aeronave está bajo la supervisión de, obviamente, diferentes controladores de tránsito aéreo a los efectos de mantener. Primeramente la seguridad, la seguridad es lo número uno, la misión número uno que tenemos nosotros como controladores de tránsito aéreo para mantener, y también la agilidad, evitar demoras innecesarias, en fin, brindar todo el apoyo posible al piloto y a las tripulaciones de vuelo. Todo eso pasa por nuestras manos. Es el ordenar el tránsito aéreo, es ir colocando las aeronaves de la forma más segura posible para que vuelen lo más, reitero, seguramente y lo más eficientemente posible. Prácticamente todas las profesiones involucradas a la actividad aeronáutica se pueden encontrar acá. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que reunir un joven que, por ejemplo, esté terminando el liceo y le interese la carrera civil aeronáutica? ¿Cuáles son las condiciones que tendría que reunir así en un panorama general? Bueno, las condiciones son de cualquier muchacho que esté estudiando, que vaya al liceo o a su preparatorio y haga, para algunos cursos se especifica la parte de inglés, para otros un poco menos, pero cualquier joven que decida iniciarse en la educación aeronáutica puede llamar a dinesia.gov.uy, entra en la página del IAA y ahí están todos los cursos y todas las condiciones para poder ingresar. Hoy por hoy estamos realizando, ya se han realizado cursos de APSEC, cursos de técnicas de la inclusión, CRM inicial, y estamos realizando ahora el curso de piloto comercial y piloto privado. Acá es donde, tratándose de controladores de tránsito aéreo, se empiezan los cursos para capacitarse en esta disciplina. Todo comienza cuando nosotros, represento a la oficina donde trabajo, la organización que se llama la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, hace un requerimiento de controlador de tránsito aéreo para ocupar cargos en las diferentes dependencias del control de tránsito aéreo de todo el país. Se hace un llamado por el diario, se exigen determinados requisitos de capacitación y, bueno, luego de unas pruebas de selección se comienza el curso de capacitación de controlador de tránsito aéreo que se hace en las instalaciones de esta escuela y que consta de, abarca 2 años. En el primero de los años hay unos, yo diría, 5 o 6 meses dedicados a materias teóricas, entre los cuales el alumno va capacitándose en el conocimiento de, por ejemplo, de la meteorología, por ejemplo, de la operación de las aeronaves, de los reglamentos, en fin, todas esas técnicas se van aprendiendo en esa etapa de capacitación teórica durante el primer año. Luego del quinto o sexto mes se pasa, digamos, a trabajar en este recinto que estamos hoy, que es el simulador de control de tránsito aéreo que está dedicado al control de aeródromo, o sea, a la torre de control. Esta es una ayuda a la institución muy valiosa, en donde el alumno puede probar que todo lo que aprendió en la fase teórica lo puede aplicar en la fase, entre comillas, de la práctica, porque en realidad son todos aviones de mentira con los cuales el controlador puede
el alumno controlador puede practicar, y obviamente pueden haber accidentes de mentira, situaciones críticas de mentira, lo cual facilita mucho la instrucción. Pues una de las misiones también del instituto es la habilitación de los pilotos, o sea, el examen que de ahí se desprende si se le otorga o no la licencia para pilotear. Cuando el alumno se prepara en el aeroclub, que es lo que se hace en base a la fomentación de la aviación, lo trae acá el instructor y hay un inspector de este instituto que le toma la impresión. Ahí se ve si se le otorga o no la licencia de vuelo. Esa es una de las misiones también. Licencia de piloto privado, piloto comercial y también instrumento. Comandante, ¿cómo se da la organización interna del instituto, los distintos departamentos? Primero, para dejarte claro, tenemos una dependencia directa del DINASIA, el Estado Nacional de Aviación Civil y Estructura Aeronáutica. Después la dirección, y tenemos un área de mantenimiento y un área de educación y también un área de administración. Del área de educación dependen todos los cursos y también operaciones de vuelo. En esa área tenemos un taller aeronáutico con tres aviones Tobago para la instrucción de vuelo, el piloto comercial, tres aviones Cessna para instrucción y enlace, un avión 310 de bimotor para hacer vuelo de enlace, y próximamente vamos a tener, ya ha sido integrada a la flota de este instituto, un avión U8F-540, que es el avión de flight check, es el que hace todo el chequeo de las radioayudas de este país para que la aviación sea mejor y más segura. Podemos ir viendo un poco y nos explicás en qué corresponde esta mesa, y allá hay una cabina vidriada. Ah, bueno. ¿Y quiénes están en cada lado? Perfecto. ¿Cómo se desarrolla el trabajo acá? Nosotros dividimos los ese grupo de controladores trayectorios que normalmente, o sea, de alumnos controladores que normalmente van a ser de 15 personas, los dividimos a su vez en varios grupos más pequeños, de 5 o 6 personas. Las clases se dividen de la siguiente manera. En aquella cabina simulamos que es la torre de control, y ahí va un alumno que es el que va a hacer el ejercicio, el que va a hacer el que va a buscar la solución al problema planteado durante su capacitación. Y de este lado el resto de los alumnos hace de pilotos, es decir, comunicándose con estos equipos, ¿verdad? Entran en enlace con el alumno que está siendo de controlador y van, de acuerdo a los vuelos simulados que estén programados, van a ir tratando de describir las trayectorias de los aviones. Por ejemplo, si hay un avión que despega de esta pista, el alumno haciendo de controlador le va a decir autorizado despegar, el alumno haciendo el piloto le va a decir recibido, y luego va a iniciar su carrera de despegue para luego proceder a el destino que está de acuerdo al ejercicio. Y de esa forma se trata de simular de la mejor forma posible unas situaciones de tránsito para beneficio de el que está aprendiendo, ¿no? Bueno, eso es un mundo ideal. Muchas veces, por ejemplo, un avión que está despegando, te puede abortar un despegue por una falla, por lo que sea. ¿Quién les pone esas dificultades a los alumnos? Bien. ¿Los instructores? Claro, nosotros hemos tenemos un programa de trabajo en el que contempla ir de los ejercicios más sencillos hasta los más complejos, de las situaciones más sencillas hasta aquellas situaciones en las cuales hay simulados de emergencia, simulados de situaciones límites, para que el alumno vaya aprendiendo su oficio, por así decirlo, ¿no? Bueno, te agradecemos estos minutos a explicarnos un poco cómo es el ingreso al mundo
de la aeronáutica, el mundo civil de la aeronáutica, que es también a veces un gran misterio cómo meterse en este mundo aeronáutico civil. Y bueno, vamos a aceptar tu invitación y ir por la torre del Centro de Tránsito Aéreo de Carrasco. Sí, seguramente. Luego de mostrar acá cómo se ingresa al mundo, vamos a ir allá a mostrar también cómo es el trabajo ahí a pie de cañón. Exactamente. Te agradecemos estos minutos y bueno, vamos a seguir mostrando toda la actividad que se desarrolla acá en el instituto. Muchas gracias a ustedes por la visita. El instituto está ubicado en el Aeropuerto Internacional de Melilla, como ustedes saben, el aeropuerto de la ciudad de Montevideo, que está situado en el camino a Melilla. Al oeste lo transita la ruta 5 nueva. Estamos en este aeropuerto, que es un aeropuerto categoría 4, tiene una pista de 1836, 1360 metros por 23, espacio Aero Charlie y categoría 4 de lucha contra incendios. Estamos para mejor ubicación al norte de las instalaciones del aeropuerto. Bueno, comandante, le agradecemos estos minutos. Abrirnos la puerta de acá del instituto para que todos los jóvenes que quieran acercarse, a que les nazca la vocación aeronáutica del mundo civil, bueno, puedan acercarse acá y saber qué es lo que pueden encontrar. Gracias por estos minutos. Como le vuelvo a repetir, estamos con las puertas abiertas y ansiosos de que todos los jóvenes que desean entrar en la actividad aeronáutica sean bienvenidos. Están las puertas abiertas para todos. Johnny wanna be a big star, get on stage and play the guitar, make a little money, buy a fancy car, a big old house and an alligator, just to match with them alligator shoes. He's a rich man, so he's no longer singing the blues. He's singing songs about material things and platinum rings and watches that go bling, but diamonds don't blink in the dark. He a star now, but he ain't singing it from the heart. Sooner or later, it's just gonna fall apart, 'cause his fans can't relate to his newfound art. He ain't doing what he did from the start, and that's putting in some feeling and thought. He decided to live his life shallow, cash in his love for material, and it's gone. Gone, going, gone, everything gone. Give a damn, gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people, all awkward with their things. Gone. Yourself in the mirror, ain't ya? Feel safe 'cause it looks familiar, but ya afraid to open up your soul 'cause ya don't really know who is the person that's deep within, 'cause you content with just being the name brand man, and ya fail to see that it's trivial, insignificant, you addicted to material. I seen your kind before, you the type of thing sold in the store. Package up with incense sticks with a vegetarian meal to you that's righteous. Your fiction like books, you need to go out to life and look. What happens when I take your material and you already sold your soul? El viento está variable del oeste hasta 10 nudos, UNH 3010, 3010. Bueno, nuestra recorrida por el instituto, nos encontramos con un joven piloto. Terminó su curso de piloto privado y bueno, viene acá a la habilitación correspondiente para obtener la licencia de piloto privado. Vimos cómo el instructor estaba con él en la inspección pre-vuelo y bueno, se fueron a volar a ver cómo le va a este muchacho. Seguramente le va a ir bien, porque esa es la idea, venir bien capacitado. Vienen todos bien capacitados y luego acá le toman la inspección y obtienen su licencia. Es una de las formas de hacerse piloto privado acá en el Uruguay, y acá en el instituto es el lugar donde se habilitan. Y últimamente, la noticia aeronáutica ha sido el problema que está causando el combustible en el área. Es casi diario el enterarse de empresas que por todo el mundo cancelan vuelos y dejan rutas sin coberturas.
Esperemos que en la región las empresas busquen maneras más creativas de bajar costos y que por lo menos el tráfico, las frecuencias y las rutas no se vean afectados con los consiguientes inconvenientes a los usuarios, la razón de ser y existir de estas empresas. AeroTV es una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco. Y Fingers.